y guapísimo, hijos de Lore, y esto es... Probando productos Pesquis Vegan Box, parte 2, septiembre de 2020. ¡Bien! Yeah. Bueno, pues en esto teníamos los caramelos de Peppermint, que son de hierbabuena, menta. Menta, vale. ¿Lo pondré detrás? No sé. Mira, si lo pondré en español. De menta. De menta, vale, ¿qué más? Vale, los chicles de limón. Los chicles de limón. Después tenemos una barrita de chocolate negro. Ah, no, de Dark Nougat crocante. Oh. Una barrita de melocotón. No, de melocotón, ¿eh? Apricot. No, apricot es... albaricoque, creo. ¿Albaricoque? Y coco. Y coco. ¡Oh, es de coco! ¡Coco! Y las cominolas de Guilt Not Guilty de mi corazón. Mi corazón, de cola corazón. Calambracillos. Cola flauta. Vamos con los estos caramelosos, que no sé yo cómo... ¡Ay, ostras! Son vitaminas. Sí, pero... Pero serán rollo... Mira qué gracioso, solo lo enseño. Ah, es que así. Bueno, yo sí, gracias. Mira cómo son. Oh. Son los como si fueran de estos efervescentes. Me creía que eran, pero no es efervescente, ¿verdad? No, pero se podrán partir bastante fácil. Me creía que eran caramelos. ¿Eh? No son caramelos. Bueno, son pastillitas, son, ¿no? Son pastillas de... Bueno. ¿Quieres que lo partamos? Mitad para ti, mitad para mí. No. No puede. Bueno, la partidura de Lore. También. Ante todo el estornudo. Lo puedes destrozar. Es como... Es durillo, ¿no? Durillo. Pero no es tan duro. No, es un poco más durillo que las pastillitas esas de los niños. Sí, un poquito más, pero porque aquellas se deshacen enseguida. También. Están guay. Están graciosos. Están buenos. Muy a ver, esto está bueno. El rollo, ¿sabes cómo los chicles estos de Smith y todo eso? Ah, sí, como no son chicles. Ya. Yeah. Son caramelos también. Claro. O sea, es los chicles. ¿Los chicles? De limón. De limón. Estos creo que también los hemos probado. A pero ver. No lo sabemos a ciencia cierta. No. ¿No? O sí. ¿Tú ya lo has empezado a probar? Mm. Sí. Con respecto al caramelo... Depende. No sé si te lo he enseñado. Aquí nos pone que es... vegano, 100% xilitol y biodegradable. Push gel. Mételo en la caja. Vale. No está mal. Lo que pasa es que creo que seguirá el sabor enseguida, ¿no? Como todos los chicles, claro. Bueno. ¿Cuál es lo siguiente? El chocolate. ¿Qué chocolate? ¿Este? Ah, primero la barrita mejor. Primero la barrita. A ver, la barrita es de Delicious, de Ella. Esto es Chewy Sea. Y lo otro era Bioma. Oh, esas son las marcas, ¿no? Sí. Ay, al final es la que estornuda eres tú, ¿eh? Sí. Pero porque tengo frío. Oh. Bucket o a tu bar. Vale, vamos a ver. Vamos allá. Aquí no pone. No están los valores energéticos. No. Vale, y la dieta está rojita. Es otro mazacote de estos. Oh. Parece comida de pájaros. Ya ves, de esas barritas que... Oh, tienen. El rollo tampoco está durillo, no. Está más bien blando. Tendría que haberlo partido en cámara. Veías cómo se partía así en plan... Vale. Pues pártelo en cámara ese. Ah, pues sí, ¿eh? Claro. Para que veáis. Que es blandito. Es blandicho, es blandito. Vale, ¿esto? Tiene coco. Claro. Sí. Huele un poquito, a ver. Parece que tengo avena. ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Me cago en la puta! ¡Chispazo! Bueno. ¿Quieres tocarme, eh? No.
Tócame un poquito. No. ¡Ay! Y me tiras el dedo encima. Lo siento, es que tengo mocos. Ah, bueno. Así que vamos a hacer un parón. Vale, pues que... ¿A ti te mola el asunto? A ver, no está mal del todo. No está mal del todo. Ahora, pero que... Sí, va, llegaría a comprarlo. ¿Sí? Bueno. No sé lo que vale, pero... A ver, la barrita de chocolate crocante. ¿Barrita de chocolate? A ver. Esta es de Vivani, como ha dicho antes Cari. Vale, Dark Note crocante. Ah, vale, aquí sí que hay valores energéticos. Por cada 100 gramos tiene 573 kilocalorías, 39,2 gramos de grasa. De azúcares tiene 38,9 y de proteínas 6,1. Vamos a abrir. No pone así... Oye, en este vídeo me estoy esmerando más, ¿lo ves? ¿Esmerando? Ah, que está mejor. Hombre, pues esto, pues esto tiene buena pinta. Oh. Y huele a chocolate. Sí. Mira. Está para partirlo. Oh, pues lo parto. Sí, pártelo por ahí. Parto por ahí. Oh, y partidito. Ahora probamos un trocito. Exacto. No, pasa la barra ahí y come la... Eso. Tiene como por dentro... Algo crocante. ¿Me pasas algo? Toma. Esto ha pasado a mi primer puesto, pero de goleada. ¡Qué bueno está! Ha pasado a mi primer puesto, pero de cualquiera de los dos vídeos. Sí. Ha sobrado el mini trocito para mí. Está muy rico, sí. Está muy bueno, ¿eh? Esta parte estaba más buena, porque eso tiene bastante... Y además que los chicles y los caramelos... Bueno, el chocolate, ¿no? Está buenísimo. Que te cagas. Está... No son las chuches. La muerte. ¿Las corazón? Las corazón. Yo creo que esto estará mucho más dulce aún el chocolate que los corazones, ¿no? No lo sé, está muy rico el chocolate ese, ¿eh? Por cada 100 gramos tiene 318 kilocalorías, 0,2 gramos de grasas, de azúcar es 61, de proteínas 0,1 y ya estaría, a ver. Las Gulti creo que alguna vez las hemos probado. Sí, de algún modo las hemos probado. Lo que no me acuerdo si... La cola. No. Un poco. ¿Qué huele? Mira, ¿huele a cola? Sí. ¿Huele a cola? Huele un montón. Están un poco sudadillas. Oh, sudadillas. Mmm. Es la cola. Mira, se nota el sudocillo, ¿ves? Sí. Ahí, el reflejo de la cámara. Ahí se ve el detalle en la cámara. Tienen un mogollón de sabor. Es que rollo... Están muy buenas también, Están muy buenas. Es que, ¿sabes qué pasa? No es la típica gominola que tienes que tirar así, ¿sabes? Están muy blanditas y saben mucho a cola. Es casi rollo como si fuera... Casi como gelatina, casi. Sí. El rollo gelatinoso. Sí, muy gelatina. Muy buenas. Que a lo mejor es así, la hacen así, con gelatina. Ya ves. Pues, polines. A ver, yo mi primero sí que va a ser la barrita, Barrita primero. Barrita esta. Ay, te da otra vez que paso. Sí. Barrita primero. Mi corazón es estos segundos. Mi corazón segundo. Después los Peppermints me gustaban más. ¿Sí? Sí, y después los chicles. Y esto es de lo único que no cogería nada. ¿No? No. Vamos a hacer el top de Leo. Venga, el top de Leo será las chucherías primero. No, mira. La barrita. La barrita igual que a ti, es que está de vicio. Está muy bueno ese chocolate. No sé por qué me ha recordado a chuchar, pero bueno. Pero esto está muy bueno, no quiere decir que sea igual que chuchar. Es como si fuera nocilla de la rica ahí con... ¿No? Nocilla de la rica. Hay de la pobre, pues hay de la rica. De la rica quiero decir que está buena. Que bueno, rollo Nutella que sabe más a avellana, porque parece que sepa avellana más, ¿no? Pues esto me gusta más que la Nutella, ¿sí? Este chocolate, pues, ¿sí? Pues no sé, está bueno. Vale, segundo puesto. Esto, que están buenísimas. Sí, está muy bueno. Venísimas de la muerte. Es que la verdad es que tienen unas chucherías que están muy ricas y me saben muy, muy buenas. Las chucherías
suelen acertar bastante. En esto de los veganos suelen acertar un montón. Después. No, vegano, bio, o sea, es que es más. Vale, va. Lo voy a tirar todo por ahí, va. La barrita. Te he puesto esto, que llega hasta comprable, ¿vale? Aunque. Creo que de esa marca creo que hay otras. Otras variedades. Sí. A ver, no esta, mejores, esto puede estar llegado comprable, pero le gana de goleada los dos primeros puestos. creo que me quedo primero con los chicles. Ver, este ya sería cuarto puesto. Y quinto puesto los pipermines. Ah, bueno, no está mal. Exacto. Y de este bio así, organic, así. No. ¿Así? Así. Sí. Pipermines. Vale, y ahora vamos a decir lo que nos ha quedado por probar. Quedaba algo que ya dijimos en el unboxing que lo habíamos, que ya nos lo habían traído. Así que. Que son los estos, bolitas de queso. Son bolitas de queso, rollo pretzels. Es verdad. Sí. Lo que sí que podríamos hacer es dejar Vamos a dejar, bueno, el anterior de septiembre y donde sale eso. Que es en la caja de abril de este año, ¿no? Sí, en la caja de abril. En la caja de abril de este año no sale. Así que más a votar que lo probamos, porque ya lo hemos probado. Bueno, y deciros también que os dejamos siempre la web para que lo podáis cotillear, tanto las cajas. Las cajas no sabes lo que van adentro, nos la han quitado, ya no lo ponen. Ya sorpresa total. Y después lo que viene siendo la tienda para que haya alguno de los productos, la verdad. Y así veis, es que también como son de fuera, pues. Claro. Lo normal que la caja tenga un poco más de. Que sea un poco más cara, digamos. Claro. Pero siempre vienen cosas bastante curiosas. Claro. A mí me suena que estaban muy buenos. Sí, estaban buenos. Me suena que estaban muy buenos, pero lo podéis ver en el vídeo. Era con una bolita como si fuera un pretzel, pero que sabía a queso. Pues mira, ya tengo uno entero para mí. Pues ya estaría. Bueno, probadores, si os ha gustado el vídeo, dadle un me gusta. Si no os suscribís, hacéis suscribiros, compartir el vídeo por todas las redes sociales, seguirnos a nosotros en nuestras redes sociales, activar la campanita para que no se pase ningún vídeo. ¡Y hasta luego, veganitos! ¡Hasta luego, veganitos! ¡Y el chocolate para mí, Lore! ¡Claro que sí! ¡Hasta luego!